esto no ha cargado bien esto ya vamos a darle play muchachos. Segundito que comparten enlaces, sino que YouTube no sé qué está pasando, algo anda raro con, con esto por acá, igual bueno, te voy a ponerles Bitcoin por aquí para que vayan viendo qué es lo que hay, Porque ya me está cargando, sino que está bastante lenta la página acá. me gustó esa caricatura de Power y sí, hay un montón, cada una un poquito más fea que la otra a compartir que ya arrancamos Me sale otra gráfica Menos que tome capture de la imagen Listo, ya les compartí el enlace. Vamos a ver si se empiezan a conectar por aquí. Saludos de una vez a Elvis, Mundo de la Música, Leonardo y Mr. Rock, que anda activo. Dice que le gusta la, la caricatura. Ahora tenemos todo bien. Vamos a dar unos minutos que se conecten los muchachos. No se compartió aquí el... Presencia, una nueva cara. Esto no lo había visto. Pablo, bienvenido, mi hermano. Ponle el antifaz de ladrón. Quedaría mucho mejor con ese antifaz de ladrón. Porque sencillamente todo esto, la gran mayoría es manipulado lo que están, han estado haciendo. Bueno. 10 y 8, a las 10 y 10 arrancamos. El mercadito, como están viendo, esta es la gráfica de una hora, se está regresando. En esta esquinita por aquí se la estoy poniendo. Antes de darle play. Dos minutos arrancamos, muchachos. Saludos Miguel desde El Salvador. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ir dando el inicio a esto, vamos a quitar la miniatura y colocamos nuestra gráfica de Bitcoin. Sabemos, ya está claro que es lo que tenemos presente para el día de hoy. Para nadie es sorpresa de que hoy tenemos decisión de tasas de interés. ¿Qué pasa? Las decisiones de tasas de interés es un resultado que para nadie va a ser sorpresa. Claramente no hemos estado hablando acá desde hace... Hace unos cuantos días de que el resultado, o por lo menos el estimado, ayer incluso está en 99% y nada más un 1% de probabilidad de esto. Resulta que, bueno, varía un poquito la balanza, pero aquí no va a haber sorpresa. Claramente un 96.5% de probabilidad de que la siguiente decisión sea un aumento, de un 0.25%. Eso, sinceramente, no considero de que vaya a repercutir de forma importante en el mercado, porque no va a haber sorpresa. Ya hemos visto cómo es el resultado anterior, que tuvo una probabilidad igual, prácticamente el mercado no hizo nada. ¿Por qué? Porque donde va a haber la sorpresa va a ser cuando llega Jerome Powell y decida sus comentarios, empieza a decir qué es lo que podríamos esperar en el mercado. Entonces, yo les he estado dando más que más o menos hay unas pistas, ¿no? Yo me pongo a leer las noticias, veo diferentes cosas y estimo las cosas que podrían estar importantes, ¿no? Entonces... Se espera que autorice una subida de un cuarto de punto la undécima de las últimas 12 reuniones, claramente estamos viendo de que esta sería la undécima de 12, entonces ya quedan como que nada más dos reuniones consecutivas para tomar siguientes decisiones o dos reuniones para decidir si van a seguir subiendo o no. Entonces, existe incertidumbre sobre si el Banco Central volverá a subir los tipos de interés más adelante o si esta va a ser el final de la subida. Esta es lo que va, esta es la encrucijada que nos va a poder decir si el mercado va a subir o va a bajar. ¿Por qué? Porque si llega a dar una pista, porque claramente él no va a decir a partir de hoy no vamos a subir más nunca, no, es mentira, él no va a decir eso. Él simplemente va a lanzar por ahí uno que otro pistica para uno poder tener un indicio de algo. Entonces, si esa pística da hacia que fin finalmente llegamos a que la inflación, la tasa de interés se nos va a quedar en este punto, eso va a ser optimista. Del pivot, del pivot no considero que va a hablar ya, o sea, es un punto que todavía falta, la inflación se está acercando a la zona, más no se puede decir de que, de que ha llegado a la zona objetiva. Entonces... Y tal cual, esto es lo que tenemos más importante con respecto a esta decisión. Sinceramente, es eso lo que podría pasar. Resulta que aquí tenemos un mercado, si estamos en estructura, vámonos a 15 minutos, que está jugando. Y aquí si sí vamos a... a colocar esto para acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos un mercado juguetón que sencillamente, claramente vemos de que tenía que empezar a retroceder. El mercado se estaba moviendo en un rango superior que tenía cuántos días, vamos a verle. Tenía un mes, 31 días y 16 horas en en esta zona. Claramente tenía que romper, ya había barrido la liquidez en el extremo superior, tenía que venir ahora a barrer en el extremo inferior. Pero ¿qué pasa? ¿Esta va a ser solamente una barrida o claramente es un movimiento de caída del mercado? Esto es algo que apenas está comenzando. ¿Por qué? Porque el mercado sencillamente podría venir a hacer este retroceso, venir un punto de reacción en esta zona, subir para generar un nuevo máximo más bajo y ahí sí imprimir una caída sostenida, una caída importante. Eso sería si mantiene una estructura correcta, si empieza a subir, caer, hacerlo todo de forma correcta. Si resulta que tenemos un mercado inútil, un mercado feo donde sencillamente se mueve de una forma unidireccional. Vamos a ver de qué se nos va a venir en picada hacia toda esta zona. ¿Pero qué? A mí me interesa y que ustedes vean conmigo cuáles van a ser los puntos probables de reacción. Hemos estado hablando un montón de veces de cuáles podrían ser las zonas. Sencillamente vámonos acá a gráfico diario. En gráfico diario, yo incluso les mandé este análisis ahorita en el canal de Telegram. Está en la comunidad abierta. Les estaba comentando, ayer les publiqué este order blot este, este volumen order boot que simplemente nos identifica cuáles son las cuáles fueron las zonas donde hubo más volumen de negociación. Así de sencillo, algo así como, como el volume profile. Entonces, si nosotros vemos, vamos a, a notar de que en esta zona nos estamos encontrando lo que sería un order blot oculto tipo 2. Vamos a ponérselo acá. Esta intersección de, de velas es un order blot oculto tipo 2. ¿Cuál es el problema? Que estos no suelen ser tan precisos. Pueden ser un punto de reacción, sí, pero no necesariamente es el punto más preciso. Razón por la cual yo, para sumar un poquito de confluencia, voy a tomar acá lo que sería el breaker blot, esta zona que estoy marcando por acá. Eso me está dando una zona que está desde los 28.500 más o menos hasta los 28.000. Zona interesante para yo buscar un punto de entrada alcista. Es un rango que tiene un 1.37% de amplitud que debemos estar pendientes para cazar nuestro punto de long. Si nosotros nos vamos y lo vemos a 12 horas, pinta incluso más clara la zona. Miren que justamente en esta zona se puede decir, ya, después de perder los 28.000, se puede decirte que estamos en el medio de la nada. Mira aquí como incluso también tuvo una excelente reacción en este otro de blood oculto tipo 2, solamente que se está en el medio. Adicional, vamos a ver de que aquí tenemos un nivel Fibonacci 50% en dado caso que solamente haga un descuento a la mitad. Tenemos nodos de volumen, orden lo de oculto tipo 2 y un breaker lot. Después de eso se complica bastante el escenario. Vámonos a ver a 5 minutos, vean conmigo. Quiero que me, me ayudes con el análisis de Ripple y de Atom y Sol. Ahorita nos vamos a ir con las altcoins. De igual forma vayan dejando por ahí las altcoins que deseen que analicemos para que ahorita cuando terminemos con Bitcoin vayamos con ellas. Exactamente. Eddie está comentando cómo ves ese order block diario en 27.400. Muy probable. Y es a razón de eso que yo voy a buscar long hasta una zona en específica. Y no es en 27.400, es en 26.400. ¿Por qué? Porque yo voy a buscarlo hasta acá. Y se los dije. Ya de aquí se nos viene una zona de imbalance que tiene un 5% de recorrido. Si el mercado pierde este nivel, ya de inmediato se nos va a venir para acá. Y aquí ya empezamos a meternos en lo que es zona OT, zonas interesantes para buscar ya una reacción al sistema. Entonces. Es cuestión de ir una zona a la vez. Si falla esta zona, Stocklos, no tenemos más nada que inventar, nos quedamos quietos y buscamos una entrada en el siguiente punto. Nada de quedarse casado con una entrada, de que tú entraste en este punto y te falló y me voy a quedar comiendo todo este recorrido en pérdida. No, muchachos, no hagan eso, sinceramente. Y les voy a decir aquí el porqué. Ejemplo, vamos a quitar los indicadores y vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean más claro. Si ustedes se comen un recorrido en negativo de un 7%, y te pierdes la oportunidad de volver a entrar en esta zona miren esto qué tan interesante ejemplo te quedaste tú y buscaste entrar luego acepta en vez de aceptar tu pérdida aquí córtica, que sería el escenario que yo les, les, les recomiendo a ustedes Incluso tengo un stock loss por aquí más o menos a 1.8 algo como esto tengo yo seteado tengo stock loss de 1.83 Después de ahí, el mercado en esta zona no tiene nada interesante que me pueda pautar una reacción. Quizás zonas por ahí a 5 minutos, 15, pero no es algo realmente importante porque el de blot en diario está aquí en este punto. Entonces yo prefiero aceptar una pérdida en esta zona y volver a reentrar en este punto porque, miren que si yo me como este stock loss, si yo me como este stock loss, sería un 1.83% de pérdida. Buenísimo. Pero con que el mercado, yo reentre en este punto y me vuelva al punto de entrada, yo aquí ya me estoy embolsillando un 6% de ganancia. Eso me permite recuperar el 1.8 en pérdida anterior y llevarme por ahí un 4% ya en mi bolsillo. Y si resulta que el mercado se nos va al target que nosotros tenemos estimados, miren cómo incrementan las cosas. En vez de tener por acá un ratio, que aquí está delicioso, casi 6 a 1, en este caso lo teníamos apenas a un 4, un 5. Entonces no es algo tan, tan, tan bonito que tú te quedes ah, aguantándote esta pérdida, el mercado te sube y en la subida, lo más probable entras. Entraste en esta primera zona. Te comiste todo este recorrido en negativa, y lo más probable es que cuando el mercado sube a este punto, tú los vas a cerrar en brequiden porque ya tuviste mucha ansiedad, ya tuviste el desespero de que si sigue bajando y si sigue bajando, nada. En lo que llegué aquí, yo por lo menos voy a salir en equilibrio y te perdiste después el profit que nos vaya a dibujar en esta zona. Entonces, no hagan de eso de, de forma, a menos de que tú, bueno, tienes su, vas a ir segmentando entradas y simplemente vas a ir siendo DCA para ir promediando. Entonces, después te quede quizás un punto de entrada en la mitad. Ah, bueno, esa es otra historia, pero si. Tú te vas a quedar simplemente aguantando como masoquista. No, no recomiendo que lo hagan, la verdad. Entonces, yo respondiendo la, la la pregunta de Eddie, lo operaría de esta forma. Si simplemente me quedo y soy un operador swim, o así sería yo mi operativa para spot. Esta zona por aquí y otra siguiente zona por aquí. ¿Qué es lo sabroso que el target es el mismo, sencillamente. Tienen que venir a tomar esta liquidez, vámonos a verlo a cuatro horas, a cuatro horas se ve clarito. ¿Qué tiene que venir a hacer el mercado? Barrer esta liquidez que tenemos aquí y, y rellenar este imbalance. La proyección por lo menos que llegue este o -so B. Si resulta que me rellena tan siquiera el imbalance y me llega a esta zona, es un trade perfecto, delicioso. Pero debemos ser pacientes, así de sencillo. Entonces es lo que debemos estar. Miren que, uy, miren dónde tenemos el 61.8 justamente en el fair value gap del imbalance. Vamos a estar pendiente cuando vayamos para esa zona estaremos viendo. Pero entonces, pauta sencilla, si el mercado decide venir y lanzar una barrita más abajo, esta sería la ideal. Por acá, hablando de scalping, podría ser de que sencillamente nos vengan y no tomen liquidez de rango externo. Vámonos para acá. Quitar el indicador de volumen. La pequeña taza de café. Entonces, resulta que tenemos este escenario. Escenario delicioso para Powell. Acaban de tomar esta pequeña liquidez que nos encontramos en esta zona. Pero ya estamos viendo. Esto lo teníamos marcado. Yo hace ratito les había comentado de que está el escenario delicioso para que Powell juegue, ¿no? Entonces, ya tomaron la liquidez por encima de estos máximos. Pero que claramente aquí estamos viendo de que esto ahora se nos convirtió en un liquidity pool. Entonces tenemos liquidity pool por arriba y por debajo. ¿Qué hago yo? Entonces voy a entrar después de la barrida. No voy a entrar en long en esta zona hablando de scalping porque claramente estamos viendo que aquí tenemos equal low. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces buscar el punto óptimo de entrada después de que se los coman casi que a todos. Adicional hoy tenemos a Powell, entonces va a estar sabroso el escenario. Tenemos otro equal low por aquí. Tengo entonces esta zona de acá. Esto podría ser un punto de reacción. Hablando, ¿no? Al final no se mitigó ni siquiera ese order blood, pero ese mismo order nos está presentando. Vámonos a 5 minutos y clarito está dejando aquí otro y lo. Entonces tampoco me gusta. Ya yo me iría con este rejection, buscar una entrada en este width, que fue donde el mercado vino a tomar liquidez por debajo de este mínimo y a partir de ahí buscarle una reacción. Entonces por ahí en los 28.950 podría ser un punto de entrada a nivel de scalping, en dado caso de que sencillamente el mercado venga. A colocarlo por acá. Esta sería la situación. Toma únicamente liquidez de rango interno. Que se quede comiéndose nada más esta zona. Cae hasta este punto. reacción en base a este Y a partir de ahí se va. Resulta que si después nos decide un movimiento de una vez para arriba. Y resulta que con la decisión de tasa de interés de 0.25 la cosa empieza a subir. Buenísimo. Entonces ahí vamos a estar pendientes. Porque puede ser una entrada. Para short, porque si resulta que después nos sale el viejito y nos dice que de repente esta no va a ser el techo de las decisiones de tasa de interés, ah, bueno, y debemos estar pendientes porque debemos cazar un punto de entrada. Estamos viendo que aquí nos encontramos un order block que adicional puede confluir con este mitigation. Entonces, vamos a estar pendientes porque aquí podría ser el hecho de que el soporte se me convierte en resistencia. Entonces, lo que sería la zona, los 29.700. nivel de aquí y luego este extremo de acá serían los dos niveles para short a nivel de scalping incluso en el open me parece que aquí estaría dibujando la entrada más o menos por ahí usd JPY. ya vamos a irnos con la con forex más o menos esos niveles a nivel a, a punto de scalping ya luego para arriba no sorteo sinceramente no esto sería el escenario perfecto que nos podría dejar ahorita, incluso en lo que empiece la volatilidad con la entrada de Powell. Ya luego si decide venirnos a esta zona, ya aquí empezamos entonces a buscar nuestros puntos de entrada en long, sea aquí, sea luego aquí, o sea en los 28. Después nos encontramos algo en los 27.400. Miren lo que tenemos y es justamente donde tenemos el 61.8 fibo. Se recuerdan que les dije que teníamos por ahí una zona 15 minutos. Entonces puede ser de que yo busque inventar en este nivel de aquí, incluso porque son muy malos, son muy malos. Déjame esperar que cargue la zona. Porque aquí, miren, el último imbalance que tenemos en el mercado nos llega justamente hasta esta zona. Este imbalance que nos marca el indicador aquí perfectamente nos llega justo hasta este redblot de acá. Entonces puede ser de que busquen este nivel de aquí. Pues ya puedo dejarlo yo promedio a 27.440. La stock los veo colocar yo en... Ah, lo voy a colocar ahí, a 1%. 1% en esa zona. Y así sería yo mi escenario que tenía yo, tendría yo pautado para operativa en futuro. La proyección igualito por allá arriba, y acompañando la estructura hasta que me haga un cambio. Hasta ahora no tenemos más nada que hacer en Bitcoin. Simplemente ser paciente. Aquí yo no, no me tomaría yo esto como un chocho todavía. Aquí tenemos un quiebre interno, sí, a razón de eso yo estoy buscando una entrada en este bolillo B, eh? pero aquí no hay un quiebre. La teoría te dice de que tú puedes tomar un choc con nada más un mechazo, yo no me gusta, a mí no me gusta un, un cambio de estructura nada más con un mechazo, me gusta que la vela cierre con cuerpo por encima del punto estructural importante, entonces hasta ahora sencillamente nos toca ser un poquito más pacientes. Continuamos, vámonos con... Entonces con, con tradicional, veamos que tiene el dólar, el dólar la última vez que habíamos pautado es que iba a subir ¿Qué hizo? Subió efectivamente, subió a partir de este punto y ya nos estamos encontrando en un punto de posible rechazo La decisión de la subida de las tasas de interés es otra de las cosas que ha hecho que este recupere un poquito de terreno Miren que vino sencillamente a equilibrar, es otra de las cosas que debemos estar muy pendientes, ¿dónde están los gaps? Miren, que aquí tenía un gap chiquitico, llegó, lo, re lo rellenó y a partir de ahí estado dando un pequeño retroceso. Vamos a ver cómo está esto a nivel de una hora. Mira, teníamos el fillet gap y este va con blob. Y nos lo tocó y está dando su pequeño su punto de retroceso. A partir de ahí está dejando este equal high. Posiblemente, el punto es que no me ha hecho un quiebre interesante. Sinceramente a mí me hubiese gustado de que me haga este quiebre por aquí para yo considerar de que es un choche efectivo. Para yo en ese caso poder decir de que aquí voy a entrar en short. Pero sinceramente no no sé, creo que falta. No me gusta tomar este, este como, como un choch tan, tan interesante. ¿Qué podría ser. A nivel de scalping podría ser ese caso. Eso nos pautaría un short en el euro. Corrí un log en el euro, y ese log en el euro estaría pautado con esta zona de acá está aquí El punto es que el euro Puede dar reacción Que estos andan danzando cada quien por su lado, los dos subieron Están pidiendo y bastante altcoins, que bueno Rubén, la tiene clarita, dice long en 28.410 y 27.400, está sencillito Creo que cualquiera sabría esa decisión en este preciso momento El punto es que decida subir a partir de ahora, ese es el pero Y esa es la razón por la cual yo estoy ahorita dentro del mercado eh, Euro JPY, estás diciendo tu USD JPY PNB cuando puedas, ok Tú dices que el dólar yen está en el punto, sí, efectivamente. Si nos vamos a una hora puede ser de que esté dando esta entrada en este bullish wave. Llegó, lo tocó perfectamente y está dando una primera zona de reacción. Tenemos chocho, aquí está haciendo una especie de expansión, expansión black. Está rechazando este baby. que nos encontramos un decisional que tenemos por ahí, pero estar pendiente porque si lo quiebra Podría estar dándonos un posible punto de entrada. O que nos haga un propulsión. Si me aguanta, el, el, lo que no me gusta es que esta zona es amplia. Por eso me pautaría más o menos aquí este punto exacto. Podría dar una acción como esta. Y proyectar por lo menos a que tome este, este punto de aquí algo como eso, vamos a estar pendientes en el, en, en el dólar yen. La libra, la libra está empezando a retroceder a menor temporalidad, claramente ya está aquí dando una... pero esto, esto tiene ganas de subir. Esto tiene ganas de subir y podría ser mejor cazarle un pequeño retest ¿Por qué empezar a cazar un retest para subir? Porque claramente estamos viendo de que aquí la estructura se venía dibujando de esta forma. En el momento que hizo este impulso de acá, tuvo la capacidad de generarte este máximo y este siguiente máximo. Aquí claramente sí tenemos choch. Si tenemos un choch en esta zona, nos queda entonces nosotros cazar los puntos del long. es este interesante porque está. Si sí, Javier, ya analizamos Bitcoin, lo primero que vemos. Están a ah, esto ya lo mitigó. Ya o sea, eso es lo que quería primero ver. Ver si daba reacción en base a un mitigation o B. Hasta ahora ya lo tomó. Es lo primero que hizo aquí. Entonces me está pautando ya que debería. Venía por lo menos rellenar el lance que tenemos a la baja. El problema es de partir de aquí. Pero pautaría este, este extremo. Sí, estos se, puede, se pueden operar en BINX, nosotros los operamos en BINX. No me gusta tanto porque son más o menos 25 pics, pero la proyección lo da, no. El ratio es, es factible porque sería por lo menos de llegar a este objetivo. Entonces, no, mientras el ratio sea mayor a 3 a 1, me parece perfecto. Vamos a estar pendientes de ese escenario. Ya luego, el problema es que aquí tiene igual high. Entonces, entrarle en short en esa zona tampoco es que me guste. Mírenlo acá. Yo preferiría más bien es que esperarle un retest a, a la libra, veamos el euro. El euro ya hablamos de que posibles puntos de long en esta zona. Pero incluso aquí el indicador me los está marcando a la perfección. Short no, miren que aquí tiene liquidez, entonces nada es tratar de cazar ese retest. Mucho mejor si, bueno, hasta ahora me está dejando esta liquidez por acá arriba, podría estar bien. El dólar australiano no pinta tan bonito, lo sigo esperando por estos niveles. Y el oro, caída. Yo incluso lo estaba esperando un poquitico más arriba. Mira el condenado como no me dejó entrar en el lock. Muy hijo de madre. Pero nada. Hasta ahora hay que ser un poquito paciente. No hay que inventar demasiado. O sea, tampoco que se nos vaya de las manos las cosas. Vamos a ver el US30. Recordemos que también estamos en semanas de... De reportes trimestrales, y eso es lo que ha tenido subiendo tan fuerte este, estos índices. Entradas en long a partir de esta zona y mirando todo lo que ha subido. Hasta ahora, sinceramente, esto es lo que tengo yo con ella. Habemos 29 conectados y solamente 14 me gusta. Hoy es un día importante y no veo casi nadie interactuar. No me gusta la verdad. Vamos a dejar los, los, los likes por ahí, pues. Sean pichirres que no les cuesta nada. Porque con los likes el algoritmo por lo menos sugiere a otras personas lo, el video. Si no, simplemente as, asume que a nadie le gusta el, el like. Voy a ahorrar todo esto que tenemos acá. Esto es un análisis de la semana pasada. Todo esto fue lo que analizamos hace un tiempo. Y voy a empezar a marcar únicamente lo que tenemos a partir de esta semana. Entonces, ¿qué tenemos? Triple idea atom. Triple idea atom sol Doggy ada. Gala. Más. Avax. OP. No. Oyen. BNB. Me pidieron bastante. GMT está pidiendo. Rubén. El mío está, tengo pruebas, dice Víctor. Excelente. Tomo, dice Liana. Ya está viejito, Daniel. Tenía días de no verte. Saludos del El Salvador. Sí, días que no te veía tampoco, Kim. Sí, estamos. No estoy viejito, lo que estoy es pelón. H dice Pablo. Tenemos estas por aquí hasta ahora. A ver qué pidieron por Telegram. leo y OP, pidió Ricardo. Matic Cava. Matic no la tengo marcada y esa es una de las importantes. Litecoin. Bueno, y como que vamos a quedarnos un buen rato, porque son varias. Pam, 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 pam. Ni a que no veía a Rosy, que viven. Entonces eso es lo que tenemos con la última entonces. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 20. Justica. Vámonos con esta. Ok. Ripple. Ripple llegó a la zona que le habíamos tenido marcada y a partir de ahí está dando buena reacción. Justamente ahí ha estado jugando. Está bien que empiece un proceso de acumulación. Incluso ya nos hizo un choch en una hora. Claramente aquí se ve. La quiebre de este máximo tuvo la capacidad de generar. Sí. Susan dice: Te has de dar masajitos para reactivar la, <laughs> la circulación capilar. El pez, más que con la genética, quién puede. Son pelones todos los viejos míos. Incluso dio rete. No, hizo inducement en este order. Blood. Mira, está bastante interesante. Me arreglarme para que lo veamos. Esta acción en este punto se llama inducement. No es más que hacer creer de que el mercado va a venir. Se fue, te dejó con las ganas, va a empezar a subir, incluso aquí podría darte un engaño y generar un nuevo máximo, o sea, venir a romper este máximo de acá y a partir de ahí él va a buscar reacción en esta zona. Entonces, el que no ha tenido tiempo de entrar en Ripple, podemos estar pendientes porque en estos valores puede dar un punto de reacción. Voy a estar pendientes porque podría dar un reentry en esta zona o en este siguiente width de aquí. Esos dos niveles podrían estar. Esto lo tenemos a un 1% y luego un 3%. Si el mercado se nos crashea, ejemplo, se nos va para allá, para los 27.400, escenario complejo para Ripple, porque ya hemos visto todo lo que ha estado, todo lo que ya subió y ya después una reacción por esta zona se complica mucho el asunto. Entonces está mejor tratar de focalizarnos en este nivel y buscar un punto de entrada óptimo. Subir un poquito la silla. Mucho mejor así. ID, veamos qué tiene este. Nuevamente, miren, qué lindo. Les cuento que teníamos en ID. ¿Qué les había comentado yo por aquí? Teníamos una situación de posible stop home. Donde sencillamente desde este mínimo, hasta este máximo, tratar de cazar entrada en el stop home. 0.24 y aquí nos estamos quedando danzar Estar pendientes porque hasta ahora. vamos a dejar los pelos porque estamos somos traders entonces, miren, incluso por 0.1 no dio ese punto de entrada pero no todavía no lo ha pautado bonito que a esta hora que estamos haciendo si nos vemos y vamos a 30 minutos está dejando mucha liquidez por barrer arriba, pero incluso pueden estar pendientes porque esto va a dar un chance de reentrada y el chance de reentrada quizás sea ahí mismo voy a ponerlo acá en la mitad del stop -on. Estar pendientes de ese valor con ID. Por aquí esta zona está interesante. El punto es que este está en mínimos históricos. Y puede dar buena recuperación. Como también puede estar sencillamente muriendo. Si no tiene una razón más por la cual subir. Debemos estar muy pendientes con estas monedas. Miren cuando les digo que está en mínimos porque sencillamente qué ha hecho ella desde su nacimiento, recordemos que esto fue un launchpad de, 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 de Binance subió en su inicio pero después no ha hecho más nada que caer, déjame ver si adicional esto me confluye miren, miren aquí podría dar un punto de reacción a este señor, mira, desde su nacimiento, desde el punto de nacimiento hasta el máximo que, que formó, estamos justo en el nivel de stop, déjame borrar esto de aquí Miren. Entonces, no estorba meterle una, una, una vainita por aquí a este señor, aunque nos llegue nada más hasta aquí arriba. Estamos hablando de que es un montón de plata la que da. 150, 125%. Vamos a estar pendientes ahí. Ya, ya lo vimos. Atom. Yo ¿Lo tenía long en Atom. ¿Qué pasó con este long? Dice que se me fue el internet. No, listo. No, el milong en atom estaba más abajo. Está en 8.67. Ocho, ocho, me he asustado. Aquí está log en Atom, es con respecto a este mínimo. Ese FIBO lo tienes en algún video de la explicación? Sí, dentro del canal hay un video donde dice el secreto de Fibonacci. Búscalo y, y ahí hablo de cómo trazarlo, cuáles son los niveles importantes a considerar y todo eso. Miren, Atom lo tengo todavía en la misma zona. Sencillamente en el mismo punto con respecto a esta zona. Tratar de que me dé una reacción en ese, en ese nivel. ¿Y cuál hay? Hasta ahora, esto está igualito y de líquidas por barrera arriba y barrera abajo. Me mantengo yo en este nivel con Atom. Solana. Solana. Miren, Miren qué linda. Te este hijo de madre como me dejó con las ganas aquí en 22. Primero llegó a los 24 y una pequeña reacción y empezó su movimiento descendente. Está dando muy buena recuperación. Pero esta señora yo la sortearía. Y la sortearía en este punto aquí. Vamos a estar pendiente porque no todo es long. Porque si el mercado sencillamente lanza un mechazo alcista para caer... Este máximo tuvo la capacidad de generarme este mínimo, entonces vamos a estar pendientes a esta zona. 25.4. O sea, este bearish de está interesante porque tuvo la capacidad de generar todo este mínimo y el mercado si vemos reaccionó en el medio de la nada, simplemente rellenó este imbalance que tenemos acá y empezó a subir. No es un punto de entrada, no es un punto de reacción óptimo. La verdad y por debajo, incluso miren, si yo nuevamente está todo mucho en stop. -hook. Si yo grafico este máximo, este mínimo, mira dónde me da el 1.27, justamente en el punto de entrada que tengo pautado por aquí. Entonces aquí estamos en el medio de dos aguas short por acá y long por esta zona. Aquí en este punto, bueno, vamos a ver. En dado caso, pudiese ser si me hace un chocha la baja en esta zona, pero hasta ahora no lo ha hecho. Tendría que venir a romperme este mínimo de acá, ese choch que te está marcando el indicador no es el fiable. Tendría que venirme a tomar esa liquidez por acá, a romperme y estaríamos viendo si busca esta, este width de aquí. Pero mientras tanto, todavía no. Dogecoin, veamos. Todo no le importaba nada el mercado. Tenía un short por esta zona, no la respetó. Y aquí miren cómo ha subido a razón de la liquidez que nos encontramos aquí. Entonces tenemos esta trendline line por esta zona. Tenemos esta trendline line por aquí más imbalance. Entonces el perrito si sube es cuestión de cazarlo por acá. A menos que me quiera venir a hacer un breaker. Y es justamente esta zona que antes era un soporte, una resistencia. Ahora se nos convierta en soporte y vaya a darnos un punto de reacción. Y miren que podría coincidir. En dado caso que el mercado nada más nos haga que esa pequeña barridita, vamos a prepararnos para entradas de todo tipo. Vamos a ver cómo nos quedaría este stock loss. Bueno, sí, está dando el ratio porque sería para proyectar. Vamos a ver hasta este Bayerish. Nada, no, mira, una locura. 15-1. Vale el riesgo. Ahora el dilema que presenta esa zona es esto. Por eso es tratar de operarlo con, con cautela, pero puede valer la pena. Es un mitigation, tenemos un order block aquí que generó todo un movimiento impulsivo e importante, entonces vale la pena. Matic la tengo anotada por ahí y ahorita viene. Ah, ah creo que también había llegado a una zona que le habíamos marcado. Este hombre si se para tarde. Ah, es que en tu, en tu país son las, ¿qué? las 9 de la mañana porque tú tienes dos horas antes que nosotros. Ahora la teníamos marcada esta zona. Ha estado acumulando más en ese punto, pero no me la como. Si ya no me dio reacción en ese punto, espero yo mejor de que me haga el relleno en el imbalance y buscar en este bully show 0.29. Completico. Y creo que eso me da justo el stop. Mira, ahí es. Todo está igualito. Y lo más bonito es todo lo que tiene para subir luego. Porque sería para proyectar por lo menos este high. high. El, el target ideal sería este verice B. Y busco long porque estoy en zona baja. En zonas bajas no busco tanto short. Gala. Miren lo que hizo Gala. Qué locura. Pero miren el problema. Miren el problema de Gala, cómo me dejó con las ganas. Yo le tenía entrada en este punto y miren cómo me, me reaccionó en el Open del Order lot, Pero bueno, tenía, o sea, el, el análisis estuvo perfecto porque teníamos que barrer esta liquidez igualito a TRX, Cristian, que tú lo estabas pidiendo. El problema es que el hijo de madre reventó este máximo, pero está pegado esta tren, entonces esto va para abajo. Ahora un punto de reacción en Gala. Hoy no es para estar dormido, eso es correcto. Gala yo la buscaría en este punto de acá. El, el detalle es que esto lo tenemos un poco lejos aún. Pero tenemos que diversificar entradas en zonas. A un 6%. Eso no es nada si la dominancia se nos empieza a subir. Así que debemos estar muy pendientes a ese detalle. Nos quedaría entonces galas por este punto. Muy. Bien. Tampoco llegó el order lot. Se comió esta primera zona, pero donde yo la tenía pautado era aquí, en este extremo de aquí. Porque aquí nos encontrábamos una zona que estaba como que en el medio de la nada y este máximo no tuvo la capacidad de, generar, de generarme un nuevo mínimo. Si él me fuese roto este mínimo de acá, me fuese aventurado. Pero no. En cambio, este sí si me comió este de acá. Eso es lo que debemos estar pendiente en base a la estructura. Pero aquí tenemos 8 al Podría yo jugármela. Pero, ah, no. Miren el detalle. Esto es un liquidity pool. Esto es igual low. Por eso le digo que no. Y ya luego nos queda este rejection blood. Pero adicional también tiene Liquidity Tiene estos Liquidity por aquí, entonces no está tan bonita más Está un poco más compleja A menos que busque una reacción en esto, que es una zona que está como que por ahí en el medio de la nada, esto lo suelen usar para generarnos puntos de reacción Y entrar después de la primera barrida Y antes de la segunda Eso nos pauta, vamos a ponerle 3.7 37 Por si acaso Vamos a dejarle un número redondo Pero el punto ideal es aquí 360, Vamos, vamos a dejarle a 3.65 Mejor Esto está cuánto de caída? Un 6% Igual que todo lo que tenemos pronosticado por ahí AVAX. ABAX quiso induceme en esta zona. reacción en base a este orden los de aquí. Mm. Está, está un poco compleja esta de AVAX. Llegó este primer punto, dio reacción, pero no suficiente. Llegó este siguiente y se lo reventó de una. Pero ya a partir de aquí este escenario feo. Entonces, porque miren lo que tienen. Marcar las cuatro horas que se ve más clara. ¿Quiénes soy ahí? Entonces no me gusta. Y después tiene este imbalance. Entonces, hay algunas que ya. Y adicional, ya tomó la liquidez y que arriba tendría que venir a buscar por lo menos esto de acá. Rellenar sin balance y venir a buscar esto. Entonces hay que dejar un poquito que, que haga estructura. Esta locura que fue. No sé a qué le pasó a esta moneda. Tanzó un mechazo bastante grande. Reaccionó. Miren, están ahorita, estén muy pendientes. Y por eso les digo que los breakers están haciendo su trabajo. Los mitigation breakers. Miren que aquí teóricamente se puede decir que reaccionó en el medio de la nada, pero realmente se encontraba con esta resistencia que se convirtió en soporte, por así decirlo. Entonces aquí teníamos adicional este de blood oculto tipo 2. Entonces... Está funcionando, por eso estoy inventando ese nivel con, con Bitcoin. Pero un punto de entrada aquí no está nada claro, a menos de que quiera buscar esta zona de acá y lanzarle más bien un short. A ver si realmente está fiable ese order lot No, aquí mejor. Porque a partir de ahí fue que se vino en picada de inmediato. Eso nos dejaría este punto, vamos a agarrarlo en el 50%. 50% mucho mejor en esa zona de ahí, veamos. BNB a 4 horas es una tontería. Miren cómo está simplemente comprimiéndose en un triángulo simétrico. Le habíamos pautado un short en esta zona y a partir de ahí empezó a retroceder. ¿Qué pasa? Tiene esto es por acá. Yo estoy esperando en este width de aquí, en 225 dólares. Eso está aquí a la vuelta de la esquina. Todavía me mantengo convenido en esta zona. Que venga ahora a barrer a la baja para luego barrer hacia arriba. Si nos hace un nuevo mínimo, se complica el escenario porque ya se nos mete hasta estos 192. Que es donde estaría este rejection block en diario. Ya hablé del SP500. Epa, creo que el SP500 se nos escapó. Mira donde yo tenía el short de él y no me llegó. Por nada. Microsoft en menos 4.4. Arrancó rojito hoy el SP500. Incluso miren cómo viene. Vamos a ver si nos hizo un gap. Yo le tenía, esta era la zona que a mí me gustaba, que me viniera a hacer este butterfly pero nada más tomaron esta pequeña zonita de aquí empezó a caer. Pero esto va a reventar a la baja. Miren dónde tiene este cual acá. Si llegase a dar una reacción sería en esta zona. Que es donde tendríamos el punto 13. Pero hasta ahora nada. Se ha llegado ahí con Belita Power, listo, le esperamos. Entonces seguimos con esta zona. Eso nos daría este patrón Butterfly. Entonces estamos, estamos claros con eso. dice, estoy igual en Log en 223 y en 193. Entonces la tienes clara. La tienes clara, estos son los dos niveles a pautarse. De resto no hay más nada. Tenemos esta liquidez es acá que nos hace que quedémonos quietos, vamos a esperar. GMT, ¿qué fue esto? Subió un montón en todo lo que subió, pero esto fue el día 17 de julio, así es, 10 días que subió por estos lados. Ahora empezó a retroceder, pero vamos a estar pendientes porque esta zona de aquí está buena para LOM. Vamos a verle a una hora. Podría decirse que está tan bien. Ya luego, vamos a ver esta. Oro. ¿Qué tiene el oro? ¿Qué hizo el oro? Está subiendo. <laughs> Vino a buscar esta zona, pero pues por estos es iguales a mí no me había gustado. Yo con el oro sigo esperando. Aquí el oro lo tengo. 1990 y eso, eso. Hoy pueden esperarse lo que sea. Hablándoles, siéndoles sincero. Tomo, tomo, llegó a esta zona, empezó a caer y la recuperó nuevamente. El tema es que dejó esta liquidez aquí de esta forma. Tomo ya la veo subiendo veo subiendo buscando estos niveles superiores de aquí y más con la fuerza que llevo. Incluso hoy es una de las pocas que está positiva. Vamos a reducir esto un poquito. Pero por aquí en estos dos niveles podría dar un punto de reacción. Sea en este primer order block o en el reyección que tenemos acá arriba. Solo serían los dos niveles que yo le pautaría. Aquí nos estamos encontrando en zonas donde hay un imbalance, entonces. No es un punto. Sensei, mandarás al canal de X. Sí, ahorita la, en lo que terminemos mandamos para allá lo, los análisis que estamos la, lanzando ahorita. No, aquí en el extremo, muchachos. Mírenlo aquí clarito. ¿Por qué me voy al extremo? ¿Qué vamos a hacer operando este order block si ya vemos que con esta mecha que nos dejó aquí se consumió toda la, todas las órdenes que habían? Entonces, aquí en inventar. me quedo en 1.58. Vamos a colocarle aquí 1.57. Ese punto ahí. En dado caso que el mercado nos dé esa recuperación y empiece a retroceder. No el mensaje mensaje? ¿Qué mensaje? Vamos a estar pendiente aquí con Achevar, ¿ok? Estar the blood estuvo interesante. Lanzó la ese máximo. Nos coma esta liquidez de aquí. Vamos a afinarlo. Ok, nada, en el open. Toca en el open. Por culpa de esta zona que tenemos aquí interna. Vamos a precisar eso a 15 minutos. A ver si no. Sí, en el open. Y si quieres ser preciso, en este punto de acá. Por ahí con esta. El LDO le habíamos dejado. Aquí que tenía yo aquí. Ah, este era un escenario que estaba de una práctica. Llegamos a este. Aquí lo operamos un long. No, nuestro primer long fue aquí, subió un 5% y llegó a la siguiente zona. Mira qué linda. Pero bueno. Aquí ya el LDO se complica el escenario. Vamos a borrar todo esto porque ya no nos interesa. Porque nos metemos en zona que ya tiene que unir a reventar. Claramente, esto que vemos acá es una trainline bastante grande. Entonces, no pinta tan bonito. Si llegase a caer todo y se crashea, sería cuestión de cazar este nivel. 1,75 más o menos. Pero de resto no veo más nada bonito en el dedo. Sería por ahí. Toca porque el mercado está guindando de un hilo. OP. Qué lindo. Tengo días que no veo a Lester. Ahorita lo describí. Lester es uno que opera OP, pero le hace mucha, mucho seguimiento. Nos queda ese extremo de acá, superior. Por aquí a la baja. Y vamos a verlo en menor temporalidad para buscarle un punto de entrada. Porque esta suele tener un movimiento bastante bien y respeta muy bien las zonas. Mm, qué lástima. Si este order no nos estuviese tocado, digo que nos metemos acá. Al mismo, la misma distancia que está casi todo, aunque realmente está como en un, miti un mitigation Reaccionó casi que en el medio de la nada. Pero si, si se quiere, se puede buscar operar esto con stock los cortos. A ver cuánto nos da esto. Creo que da cortico. Bueno, corto para la volatil volatilidad del Podría darse. 1.35.75. Estar pendiente ese valor. Algo como eso, como P. Matic, veamos qué nos da. Mira. Yo le tenía esta zona. Y una primera reacción, pero mucho pendejeteo. Me sacó en break-even. No decidió subir. Y Matic. Bueno, era cuatro horas que tiene, pero el problema es que... Aunque a primera vela la reacción a cuatro horas. Pero miren, donde tiene que llegar esta señora es aquí. Lo demás es pendejada. Que venga hasta este punto. 6840, tal cual ahí. Y creo que eso me da un nivel Fibonacci porque eso, si no me equivoco, va a darme muy cerca de lo que sería el 618. Mírenlo. A no, joda. Desde este mínimo que está acá, incluso si lo agarramos desde aquí, nos estaría dando muy cerca. Pero a partir de aquí fue donde realmente le empezó a despegar con fuerza. Si lo agarramos desde aquí. Bueno, vamos a estar pendientes. Ese sería el nivel bonito. Ya luego sonabote por estos lados. ¿Caba? ¿qué Bitcoin subió? ¿o ¿Qué? Está en el mismo tontería. Pero seguro la dominancia ha estado cediendo terreno. No, la dominancia está en la misma zona. Yo pienso que el primer movimiento ascendente de Bitcoin va a ser con dominancia ascendente. Entonces las altcoins pueden que se queden bastante dormidas. Epa, qué raro que no me pidieron Ethereum. está la vuelta de la esquina. tiene ganas de reventar para arriba, pero está dando una reacción en el medio de la nada. Cuando yo veo reacciones en el medio de la nada no me las como, pero es aquí el punto. Que venga nos haga un nuevo mínimo y a partir de ahí suba, 82.2. Lightcoin, sigo esperando la misma. Aquí me mantengo y esperaré, pero la esperaré. Ah, revisa Ethereum antes de terminar. Please, tienes muchos imbalances. Ethereum está en una zona feita, muchachos. Vamos a colocar Ethereum para finalizar con ella. Pero puede ser Ethereum Classic. Vamos a ver, pues. Com, ha subido mucho. Mm. Miren lo que les digo. Que venga, rellene el imbalance, busque el order lot que es. Incluso realmente aquí fue esta zona y se fue un poquito más abajo, se fue a la parte del rejection blot. Veamos qué teníamos ahí. Acá, justamente. Este nivel de aquí fue el donde que tenía que buscar. Incluso aquí estaba la operativa perfecta. Miren, muchachos. Se pudo haber operado con stock loss corto. Porque si nosotros nos encontramos una cosa como esta, una estructura como esta, miren, a una hora lo pinta bonito. Aquí tienes una situación donde tú pudieses decidir entrar en el Open Del Order Blot con stock loss por debajo del mínimo. O. Buscar afinar un poco la zona y te vas a encontrar que esto de acá es el order block oculto tipo 1, que es la primera vela envolvente que sale de tu order block. Entonces, en vez de operar a un 2.8 de stock, lo, lo puedes reducir y te queda de esta forma. Esa pequeña diferencia es bastante significativa cuando nosotros vayamos sumando tres consecutivos. Pero bueno, incluso miren, te he dejado vivo. Ya subió, ya reventó, se está comiendo estos es shorts. No, no se la comió. Si se la fuese comido, podría aventurarme un short por, por la acción de un FC. Pero hasta ahora lo que está dejando es máximos iguales, razón por la cual aquí no hay long. Pero puede que aquí sí. Esto ya lo mitigó. Y empezó a subir, pero este order block no ha sido tocado. Sí, ese rejection Blood de ahí estar pendiente a él podría darse. Se nos deja un stock, los de espanto a 1.5. Vamos a dejarle por ahí y proyectar por lo menos que se coma ese máximo. Da, da. Cumple, cumple con las expectativas. Ethereum, Ethereum, miren lo que tiene, muchacha Ethereum está en un punto de que tiene que reaccionar o se muere. Aquí nosotros le habíamos ejecutado este long, llegó a esta zona, yo quería que me tomara estos máximos, pero nada, nos sacó con parcial. Estamos en un nivel donde claramente, esto está casi igualito a Bitcoin. Esto es Bitcoin antes de que rompiera la baja. Incluso aquí me voy a atrever a, a, a proyectar un stop-home. Aquí está la zona de Stop Home, pero me interesa. Hello, la, 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 la... Marley. Ok. Quiero ver en diario si aquí en esa zona de Stop Home me encuentro un orde de oculto tipo 2. Y perfectamente lo tenemos en el 1.13. Miren qué lindo. Aquí nada es al azar, muchachos. Aquí, mientras usted más confluencias consiga, mucha mejor. ¿Qué confluencia estamos consiguiendo aquí? Que tenemos un orden de oculto tipo 2 que me confluye con el nivel Fibonacci 1.13, que es una zona de stop Y así, una que otra cosa. Y entonces te vas a encontrar de que este nivel podría tener un poquito más de probabilidad. Ahora, vamos a afinar para ver si efectivamente a menor temporalidad me encuentro algo interesante aquí. Porque, mírenlo, aquí está. Clarito. En vez de nosotros haber operado lo que sería la zona de stop home con el order block oculto tipo 1, si nosotros nos vamos a menor temporalidad, vamos a ver de que a una hora me está dejando este order block por acá. Y adicional, ese order block de ahí está bastante interesante, me confluye con lo que sería este mitigation OB. Entonces, tiene más pinta. Yo prefiero más operar esto que un order blog oculto tipo 2, que, me, que, que es un nivel Fibonacci. No, no, es, no es ahí donde están las órdenes en realidad. Las órdenes están. En este punto acá. Entonces, eso nos dejaría. 1700. Vamos a colocarle 1790. 1790 como posible punto de long para Ethereum. El stock loss. Bueno, toca que ahí incluso. Creo que queda un poquito grande el stock loss para nuestro gusto. Toca que sea algo como eso. Pero es para proyectar hasta acá arriba, muchachos. Con que llegue y se tome este primero de acá, estaría perfecto. El ratio 5 a 1, más que suficiente. El stop lo llega hasta el 1.41 de FIBO. Ya, bueno, ahí se escapa un poco más. Realmente el stop y debe llegar hasta la zona donde está la, el order block, ¿no? Mira, Ethereum y llegó a la zona que le habíamos marcado. Esto es lo último que le habíamos marcado, si no me equivoco, del viernes de la semana pasada. Sí, que fue el último live que hicimos. El viernes de la semana pasada y si no fue el miércoles. Pero es aquí que tiene que dar reacción. Incluso puede hacer aquí un rete sencillamente. Vamos a ver esto a 30 minutos. Simplemente se quedó dormido. Aquí nos está haciendo este pequeño ranguito de aquí. Puede venir a, a, a testear un poco más de esta zona. Vamos a ver dónde estaba el punto gatillo aquí efectivamente. Tendría que venir a buscar ese nivel, barrer con un nuevo mínimo y a partir de ahí dar una reentrada. Porque hasta ahora aquí lo que está es sin movimiento aquí no hay vida. Si rompe, ah bueno, si rompe esto de aquí, busca este lo de acá, retestea, ahí cambia un poco el escenario. Pero mientras tanto, esto está aquí dormidísimo. Litecoin ya lo vimos, ¿no? Litecoin está ahorita con el halving. Sí, que lo sigo esperando en los 85 dólares. Finalizamos. ¿Qué era el otro que tenía por aquí? Más nada. Ya estamos listos por hoy, muchachos. Eso es lo que hay. Finalizamos. Operativa de scalping. No nos agarre a nadie. Dormido. Hoy que estar con la mano en el gatillo. Vemos que llegó a esta zona. Me generó un movimiento muy acelerado. No fue acompañado por volumen. Vi múltiples confluencias. Listo. Incluso miren acá. Yo lanzo un Fibonacci. Este máximo, este este mínimo. Y nos estamos encontrando que todo esto es cote. Entonces métale sin dolor en esta zona. Si falló, Stock No hay de otra. Aquí hay que hacer así, frío. Si falla, estoclo Los stock están para proteger tu, tu dinero. Al final de todo es una pérdida que tú estás dispuesto. Eh, una pérdida controlada que está dentro de tu. Mira qué lindo, 61.8 con stop home. Y este stop home lo grafiqué con respecto a este rango. Están pendientes de este nivel. Yo veo a estos haciendo esto. Pam, pam, pam. Concluimos con eso. Esto aquí en Cortico. Miren que es gráfico de 5 minutos. Hay que estar pendiente de qué nos deciden hacer, pero. Puede ser. Entonces, nada, muchachos. Estamos listos. Los que no. No han dado su like, déjenlo por ahí. Nos estaríamos viendo nuevamente el día viernes. Esperemos a ver qué decide el mercado el día de hoy. Hasta ahora yo voy Long en Spot. Una parte. Llevo dos partes en Spot. Me están quedando todavía por ahí otro, otro pedazo. Pero dejaré a ver qué termina de decidir el mercado. Ser pacientes, hoy nada de ponerse ansioso en esta zona. Esta zona interna ya claramente es que tiene el y por aquí y por aquí tiene que venir a tomar alguna de las dos. Si toma la de la baja, entramos en long acá. Si toma la de la alza, toma, entramos en short acá. Si falla esta, vamos viendo hasta este nivel. Asumir sus tres estoclos aquí, cada uno con zonas pequeñitas. De ejemplo, entraste en esta zona. Estoclos podríamos proyectarle aquí a 0.3. Entraste en esta zona, estar pendiente. Wow, vamos a dejarla así igualita. Vamos a dejar esta. Hoy va a ser un día, sí, a mí me encantan los días de Powell porque es un día rápido. De repente, en, una, en un día se si hace la, la, la semana, la ganancia toda la semana. Dejamos esa escalerita por ahí. Al final de todo, si te pones a ver, lo que vas a perder es menos de un 1%, un 0.9%. Nada que sufrir. Ya luego por esta zona, se la voy a dejar soplada aquí con Bitcoin. Vamos a darlo aquí a 0.60. Y ya bueno, después nos encontramos los niveles de abajo. ¿Cuándo habla Powell sobre qué hora? Bueno, aquí en Venezuela es a las 2 de la tarde. No sé en tu país, pero sería más o menos dentro de unas 3 horas. Hoy tiene que salir por McDonald's completamente y para el fin de semana si se quieren ir para la playa. Entonces nada, muchachos, terminamos. Nos estamos viendo entonces el día viernes. Hasta una próxima.